¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy os voy a enseñar el mejor suplemento que existe en el mercado. Sí, el mejor suplemento. Y no estamos hablando de la creatina, no estamos hablando de la betalanina, ni de los aminoácidos ramificados, ni de la glutamina. Estamos hablando de un suplemento mejor, que marca más la diferencia, ¿vale? Un suplemento que reduce la fatiga. Un suplemento que reduce el hambre. Ya fuera del ámbito deportivo, puede venir bien para dietas de déficit, ¿vale? Para querer bajar de peso. Un suplemento que mejora el volumen sanguíneo. Un suplemento que mejora el transporte de oxígeno al músculo. Un suplemento que mejora el transporte de nutrientes al músculo. Que mejora el pH. Y diréis, ¿qué suplemento es este? ¿Qué me está contando el loco este? Pues sí, un suplemento barato y eficaz. ¿Sabéis qué suplemento es? La sal. Sí, la sal, el sodio. La sal. 90 céntimos un paquete en el supermercado. A poder ser, la podéis comprar sal marina y no sal refinada. Si os veis detrás, suele poner sal refinada, es la que suelen vender en el supermercado. A poder ser, coger sal marina, ¿vale? No hace falta que sea rosa del Himalaya, que tampoco es que sea mala, pero es muy cara y estáis pagando por pagar, porque tampoco marca la diferencia el hecho de que sea sal rosa del Himalaya. Y os cuento todo esto porque el otro día, en los stories, entrenando, os enseñaba mi barra particular, que os dije que era la barra de la discoteca, en el que me llevaba un chupito, que se veía líquido, agua, ¿vale? Aparte de un gel de ciclodextrina y demás, ¿vale? Y en ese vaso, que muchos me preguntasteis luego qué es lo que llevaba, era agua con sal, agua con un gramo de sal, ¿vale? Y diréis, ¿cuándo lo tomas tú esto? Pues lo tomo en mitad del entreno, intraentreno, como se diría bien dicho, ¿vale? Entonces, ¿tiene sentido tomar sal antes del entreno? No. ¿Tiene sentido tomar sal al principio del entreno? No. ¿Tiene sentido tomar sal cuando estás finalizando un entreno largo de series? Sí, ¿vale? Y ahí es donde yo le doy la utilidad, ¿vale? Tomo la sal en entrenamientos largos, como puede ser el entrenamiento que hice el otro día, un 9x1000, en el que cuando llega la serie 6 y 7, por ejemplo, si tienes 9, empiezas ya a decaer de fuerzas, estás un poco peor. Y la sal, parece mentira, pero te da ese punch. Y ahora os cuento por qué. A estas alturas de la película ya se sabe que en el mundo de la resistencia, y ya no te diría de la resistencia, yo diría de cualquier disciplina deportiva, la hidratación es fundamental, ¿vale? Fundamental. Sin hidratación, el rendimiento se ve comprometido. A la que baja la deshidratación un 2%, que es en el momento que empezamos a tener sed, el rendimiento empieza a caer. Imaginad lo importante que es estar bien hidratados. Dentro de las bebidas isotónicas encontramos diferentes tipos, ¿vale? Tenemos las bebidas isotónicas como tal, las bebidas hipertónicas y las bebidas hipotónicas, ¿vale? Se llaman así en función de la cantidad de sodio que tienen en las bebidas, ¿vale? La habitual es la isotónica, que aquí tengo una chuletilla que me dice que la isotónica tiene entre 0,7 y 1,2 gramos de sodio por litro de líquido, de agua en este caso sería, ¿vale? Entonces las hipotónicas tienen menos, tienen entre 0,5 gramos y 0,7 y las hipertónicas tienen más de 1,2 gramos. ¿Qué ocurre? La típica que uso yo, que es la Isotonic Drink de 226, tiene una cantidad de sodio limitada, como casi todas. Porque al final una bebida isotónica es una mezcla entre sodio y otros minerales e hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, que también son muy importantes en el entrenamiento. También los hidratos de carbono, cuando el entrenamiento es muy largo, es muy importante reponer estos niveles de hidratos de carbono, ¿vale? Pero bueno, en eso no quiero entrar porque si no el vídeo ya se va a alargar demasiado. Entonces me voy a centrar en hablar de lo que os comenté el otro día, de lo que visteis del botecito que me llevaba y de la importancia del sodio en el rendimiento, ¿vale? Esto en cuanto al rendimiento. El sodio marca la diferencia, ¿vale? Es un ergogénico bestial. Y si me tuvieses que decir, Carlos, dime el suplemento más importante para correr, te diría que es la hidratación y los niveles de sal y los hidratos de carbono. No te diría ningún otro más, ¿vale? Los hay, que podríamos también hablar, los hay. Hay suplementos muy buenos. Pero si me tuvieseis que decir, elige uno, os diría la hidratación y los niveles correctos de sodio.
¿Vale? Aparte de esto del rendimiento deportivo, se ha demostrado también que la sal reduce el nivel de hambre, ¿vale? Entonces, lejos de lo que siempre se ha solido recomendar médicamente, de hacer dietas bajas en sal porque retienen líquidos, se han demostrado los estudios que eso no es así. Realmente la sal sacia, ¿vale? Y una buena estrategia, por ejemplo, antes de meterte en una comida, es meterte unos pepinillos con sal, porque realmente es una comida que viene con mucho sodio y es muy saciante, por ejemplo. Otra cosa muy importante que podríais hacer es echar sal a las comidas, por ejemplo. Echando sal a las comidas os va a dar la sensación de estar más saciados, ¿vale? Entonces, para las personas que queréis perder peso, olvidaos de que la sal es mala y que no hay que echar sal a las comidas. Evidentemente podéis tener una patología que sí que os impida tomar sal y por eso vuestro médico os lo dirá, algún problema de riñones o cualquier otra historia, ¿vale? Pero que me digáis que tenéis la tensión alta por la sal o que tenéis X por culpa de la sal, primero os diría que revisaseis el resto de cosas que envuelven vuestro entorno. ¿Descansáis bien? ¿Hacéis deporte o sois unos sedentarios? ¿Coméis bien o coméis comida chatarra? Después de revisar todo eso, si hacéis bien todo eso y seguís teniendo hipertensión, igual sí que tendríais que reducir la sal. Pero primero revisad si dormís bien, si coméis bien o coméis mierda, ¿vale? Y luego valorar si realmente el problema que tenéis de hipertensión es por el sodio, ¿vale? Normalmente suele ser el sedentarismo, eso es lo que mata a más gente y los estudios así lo dicen. Bueno, familia, espero que este vídeo os haya gustado. Si estos vídeos os gustan, me gustaría que lo dejaseis en los comentarios. Si pensáis que este vídeo puede ayudar a alguien, compartidlo, que siempre mola que lo compartáis y deis apoyo. Y nada, espero vernos en próximos vídeos. ¡Venga!